realidad del consumidor y le hacen llegar ese producto al consumidor. Ahora, el que no entiende que el que entra en esta industria tiene que hacer exactamente lo mismo, va a perder. Y Okay. acuérdate que, mira, el isolatado y el destilado es como el equivalente de alcohol purificado. Hay Claro. mucha gente que va a querer raicilla, por ejemplo, que es un alcohol, es un trago de alta purif de alta de alto contenido de alcohol en México, ¿ok? Es Sí. como un agua de fuego que Ajá. hacemos de allá. Ya. Hay mucha gente que le va a gustar eso, y hay mucha gente que le va a gustar eso. Mira, y si lo refinas más, pues obviamente se hace alcohol, y ya en ese entonces, pues no importa si lo sacaste de la raicilla o si lo sacaste de la tequila. Tú piensa cuánto cuesta una buena botella de tequila y cuánto cuesta una botella de alcohol purificado. Pues, una Ya, botella de comprendo. tequila te cuesta $75 y la botella de alcohol purificado, pues te cuesta $2. ¿Ok? Entiendo, entiendo el punto, sí, Es. claro. Así va a funcionar esta industria. Entonces, ¿cómo juegas ese juego? Juegas ese juego sabiendo que necesitas aparear una cepa con un clima, y eso es muy importante, Rafael. Los que crecen adentro, o sea, indoor growing, como le decimos aquí en Canadá, eso se va a morir porque no es posible crecer mota por 15 centavos el gramo, 10 centavos el gramo, 5 centavos el gramo, creciendo adentro. Yo te voy a decir un secreto, Rafael. Si tú tienes la cepa apropiada para tu medio ambiente, tú puedes producir el mismo tipo de calidad que hacen adentro, afuera. Y eso es algo que mucha gente no me lo cree. Me dicen, Adolfo, esas son mentiras. Tú eso no lo puedes hacer. Les digo, mira, señores, échense un viajecito conmigo a Jamaica un día. Vénganse, o vénganse conmigo a Oaxaca un día. Yo los voy a llevar a un campo y a ver un producto finalizado que les va a volar el coco. Y les va a volar el coco a un nivel que van a decir, no es posible que este granjero, que nunca salió de la universidad, que no tiene PhD, que no tiene ni certificado para crecer, crezca un producto que un americano lo vería y te diría, oye, eso es indoor, eso es como le dicen aquí en Canadá, that's quad, man, as in quadruple A, as in the best product that there is. O sea, eso muy, muy poca gente del mundo pensaría que es posible. Pero Rafael, te lo digo con toda confianza que no solamente es posible, lo están haciendo ahorita en Jamaica, ahorita en Oaxaca, ahorita cierta gente alrededor del Valle de México, por ejemplo en Tepoztlán, hay gente con esas cepas y con ese conocimiento, existe ahorita y no hay que reinventar la rueda, hombre. Todo el mundo que dice, ay, mira, yo voy a llegar aquí y voy a inventar mi cepa con un algoritmo como le hace Monsanto, voy a hacer como le dice, no sé cómo se dice en español, molecular breeding, y voy a crear la cepa más fuerte, más productiva, la más buena. Oye, señores, ustedes díganme algo, ¿cuándo se ha creado un buen vino de esa forma? ¿Cuándo un Monsanto o una de estas compañías ha creado una buena cepa sin una nariz humana, sin una conciencia humana, sin una presencia humana, sin un corazón humano? Nunca en la historia ha pasado, Rafael. Entonces, si nosotros nos percatamos del hecho que el día que entremos en el mercado de THC y que utilizamos nuestras cepas tradicionales, Punto Rojo, Santa Marta Gold en Colombia, en México tenemos al Lima Limón, en México tenemos muchas oaxaqueñas, muchas todavía hoy en día que ni tienen nombre, muchas de ellas, y son una maravilla de planta que pueden hacer cosas que parecen magia. Y entonces, así es como se crea la compañía del futuro, Rafael. Se crea Interesante. sabiendo que no lo reducimos a alcohol, que tenemos que hacerle llegar esa flor, esa cepa, con toda esa complejidad, con toda esa belleza al consumidor, y que de esa forma vamos a ser dueños de esta industria, no solamente en nuestros países, internacionalmente, Rafael, Interesante. internacionalmente. Me parece impresionante la visión que tienes y concuerdo totalmente con tus palabras. Antes de dejarte ir, Adolfo, porque claro, quiero respetar tu tiempo. Me gustaría que compartieras
con nosotros un poco acerca de tu empresa. Tenemos una idea clara de qué piensas, cómo lo ves, no solo en términos, digamos, no industriales, sino más bien mundiales sobre la industria, pero haciendo un polo a tierra, ¿qué hace tu empresa? ¿A qué te dedicas? ¿Cómo educas a la gente? Pues mira, Rafael, cualquiera de las personas que estén escuchando pueden ir a www.canareps.ca, es CANNAREPS.ca, y pueden ver exactamente lo que hacemos. Te lo voy a decir en corto. Regularmente nada de lo que digo es en corto, pero en fin. Creamos un programa que se llama el Cannabis Sommelier Certificate, ¿ok? Es Cannabis Sommelier, básicamente yo, si lo tendría que decir en español, es un programa de catadores. Te enseña cómo catar las cepas, te enseña cómo pensar sobre las cepas, cómo investigarlas, cómo experienciarlas de una forma muy consciente y educada. Y a base de tu intercambio y tu consumo y tu convivencia con la planta, yo te enseño a aprender. Yo te enseño a aprender por medio de la planta en sí, por medio de la cultura que lleva la planta en sí. Y pues, Rafael, hemos entrenado a más de 2.000 personas con ese programa en los últimos 4 años, y hemos entrenado a más de 150 compañías en Canadá, incluyendo a prácticamente todas las más grandes, a las Aroras y todo ese tipo de compañía. Y básicamente vamos de compañía a compañía entrenando a más que nada a la directiva, tanto como a los que van a ver al público, si eres un vendedor, un budtender, o si estás en un centro de llamadas. Nos queremos asegurar que vas a poder hablar con el público con confianza y con información que está en lo correcto. Entonces, eso es lo que hacemos, Rafael, y espero que alguien que esté escuchando esto haya sacado algo de valor de nuestra conversación y que los veamos en clase algún día, espero. Claro. Oye, entiendo que tienes una serie de webinars que están hablando sobre growing cannabis y todo esto. Ah, sí. Cuéntame, actualízame cómo está esto. Ese es un programa nuevo que se dedica a enseñar a la gente cómo aplicar un método de agricultor que se llama, es un método 100%, 100% natural, que en donde te dedicas a darle de comer a tu tierra en vez de darle de comer a la planta. No solamente a la tierra, por supuesto, pero a todas las lombrices, microbios y hongos. Bueno, un hongo que es beneficiario para la planta, que tiene una simbiosis con la planta. Y básicamente tú estás proviéndole todo lo que requieren esos hongos y microbios, lo que requieren para reproducirse, para crecer y para que ellos puedan consumir lo que hay en la tierra para que tu planta pueda comer de forma natural, sin comprar fertilizador, sin comprar pesticida, sin comprar nada de eso. O sea que es la forma más barata de crecer la planta, pero lo más importante, Rafael, es que te enseñamos cómo cuidar la tierra. O sea que el día que tú crezcas cannabis en las afueras, no vas a llegar a ponerle nitrógeno, potasio, fósforo al agua y a la tierra, porque eso crea todo tipo de desbalance en el medio ambiente. Entonces, es un sistema que te enseña a crecer cannabis de la forma más barata. Es el cannabis de calidad más alta en todo el mundo, porque es, pues es como un, digamos, es como un jitomate orgánico comparado con un jitomate no orgánico que viene crecido hidropónicamente. O sea, uno que ha consumido, pues sabe. Y si hay un chef ahí escuchándonos, pues especialmente saben que un jitomate crecido orgánicamente en tierra tiene una apariencia, un sabor y un contenido de bioquímicos que es muy diferente que el que fue crecido no orgánicamente en hidropónico. Entonces, pues lo mismo pasa con el cannabis, Rafael, y ese curso se dedica a pasar todo ese enseñamiento, toda esa enseñanza, disculpa.
Spanglish, ¿cómo No, ves? no, no hay problema, no hay problema. Me parece, me parece. ¿Cómo puede la gente, Adolfo, entrar o ver este curso? Y para finalizar, ¿habrá en algún momento has pensado hacer algo en español? Porque hasta donde sé, hasta ahora, todo es en inglés. Sí, de hecho, va a haber una forma del curso que va a ser en vivo. Lo voy a dar en vivo en español. El mes que viene vamos a lanzar lo que se llama, bueno, relanzar, porque ya lo teníamos abierto, pero tuvimos que cerrar el nivel 2. Nuestro programa de entrenamiento de catadores, básicamente tiene un nivel 1 y un nivel 2. Nivel 2 está a punto de volver a abrirse al público porque es en persona, vienes a una clase y catas cepas en persona, entonces es algo que tiene que hacerse en persona y por COVID no hemos podido hacerlo. Pero el programa de Living Soil at Home, como se le dice, otra vez Living Soil es como se le dice a ese sistema agricultor. Ese programa es todo en línea y pueden ir al website a www.canareps.ca. Y ahí van a poder enlistarse y van a poder tomar todo el curso remotamente. Desafortunadamente, ese también está en inglés ahorita, pero versión en español, espero lanzar ese dentro de 2 meses. Entonces, ahí viene, y por favor, nada más manténganse al tanto. Buenísimo, gracias Adolfo por tu tiempo. Si hay algo que quieras agregar antes de despedirnos, este es el momento. Si no, déjame expresarte que he disfrutado mucho la conversación, he aprendido mucho sobre todo y espero que podamos volver a encontrarnos más adelante y darle seguimiento a lo que estás haciendo. No, Rafael, muchísimas gracias por recibirme y espero hablar contigo otra vez pronto, ¿ok? Buenísimo, gracias entonces Adolfo. Amigos, esta fue una conversación muy interesante con Adolfo. Si ustedes, Adolfo González, si ustedes quieren seguirlo, pues búsquenlo en LinkedIn. Les aseguro que es una de las personas más abiertas a la conversación sobre estos temas. Lo digo por experiencia propia y creo que siempre pueden aprender algo de Adolfo González y por supuesto de Cana Reps. Gracias amigos, un abrazo y hasta la próxima. Cannabis Hispano no promueve ni participa en actividades ilegales relacionadas con el uso o la venta de cannabis o sus derivados. Tampoco vende o intercambia cannabis por servicios. Este podcast opera dentro de las regulaciones de las leyes canadienses. Cualquier comentario sobre el uso del cannabis no debe tomarse como un consejo médico o una asesoría profesional en salud. Las personas que estén considerando usar cannabis, CBD o cualquier sustancia deben hablar primero con su médico.